El vino es más el daño que ha provocado, ¿no? Es más el daño que ha hecho, socialmente hablando. Son más las vidas que han muerto que las que se han salvado. Son más los hogares que se han destruido. Son más los errores que se han cometido. Y son más las familias que se han acabado a causa de eso. Es más, hay gente que perdió todo un tiempo, lo tuvo y lo perdió todo a causa de el vicio. O sea, no puedes tú preguntarme a mí y decirme si es bueno o malo. Ahora, ningún hijo de Dios escoge entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué te gustaría que yo te dijera? Hermana, te quiero regalar algo, vamos al tiradero de basura y ahí escoges lo bueno, lo más bueno, y te lo voy a regalar. ¿Sería un buen regalo ese? No. ¿O acaso usted escoge su comida entre comida buena y mala? Usted va y busca entre lo bueno y lo mejor. Los verdaderos hijos de Dios buscan entre lo bueno y lo mejor, andan escogiendo, no andan, hermano, viendo, a ver si esto no es tan malo, lo pruebo, y si es bueno, voy a ver qué le dice el pastor. Algunos, esa pregunta no me gusta porque como que quieren que yo le dé permiso, ¿no? ¿Sí o no? A ver si el pastor no me dice nada, pues me lo chupo la botella, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué anda usted escogiendo entre lo bueno y lo malo? Hermano, para un hijo de Dios lo malo no es opción. Si usted no es capaz de renunciar a lo malo, nunca podrá disfrutar de lo bueno. ¿Cómo puede usted tener cosas buenas si siempre está escogiendo lo malo? ¿Sí me explico? No, a veces tenemos unos gustos, hermanos, terribles. Y empezamos a hacer preguntas, ¿será bueno o será malo? ¿Qué hace usted escogiendo entre lo bueno y lo malo? Usted es un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, escoge entre lo bueno y lo mejor. Amén. En lugar de estar preguntando si es bueno o malo, pregúntese, ¿esto es bueno o esto es mejor? Ya usted eleve su nivel, eleve su visión, eleve, hermano mío, su nivel de vida. Es más, si usted es un cristiano maduro, ya ni siquiera se pregunta entre lo bueno y lo mejor, se pregunta entre lo mejor y lo excelente. ¿Sí o no? Porque pues quiere disfrutar. Sin embargo, ¿de dónde, hermanos, empezamos a contemplar lo malo como una posibilidad? Ahí, hermanos, usted ve que la serpiente empieza a platicar con Eva y Eva empieza a platicar con la serpiente. Y, hermanos, la pregunta que les quiero hacer, ¿la serpiente compartía los mismos valores y principios que Eva? ¿Ah? No. Hermanos amados, el problema de Eva comienza, el problema de Génesis 3 comienza con una mala conversación. Hermanos, tener una conversación con un ser que no compartía los mismos principios y valores. Cuando tú platicas con gente que no comparte los mismos principios y valores, no eres edificado y al contrario, terminas destruyéndote. Ve a platicar con una mujer que engañó a su esposo y ¿qué te va a decir a ti el día que te pelees con tu esposo? Vas a llegar a la hora que me peleé con mi esposo y ¿qué te va a decir esa mujer? ¿Ah? Tú que sufres, déjalo, hay tantos que hay, ¿no? Es decir, son serpientes que luego estamos escuchando, ¿no? Es decir, hay gente que no comparte los mismos valores y principios que tú compartes. Hay gente que cualquier cosa deja a la pareja, pero hay otros que quieren luchar por su matrimonio, ¿o no? Pero cuando tú vas a conversar con gente que no comparte los mismos principios y valores, terminas contaminándote. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y hay gente, hermano, que le gusta tener plática con gente que no le edifica. Pastor, ¿entonces cómo le vamos a hablar de Cristo? Pues usted domine la conversación, que no la domine el otro. ¿O no? Usted está ahí para hablar de Cristo y se queda mudo. ¿No? Y todavía le agarra y le dice, vale, una copita. No, ahora que usted no quiere. Ahora ya quisiste la boca chiquita. Toma una copita. Fondo, 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 fondo. Y ahí está el cristiano, ¿verdad? Como títere de los pecadores. ¿No? Como hazme reír de los paganos. ¿No? Porque en lugar de tener un carácter y decir, yo soy un hijo de Dios, yo quiero honrar a Dios, como un Daniel que dice, no van a orar durante tantos días, y Daniel tres veces lo hizo, como aquel Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron, dónense ante esta estatua de oro que levantó el rey Nabucodonosor, y que hicieron esos muchachos, se mantuvieron en pie a costa.
costa de su propia vida, que podía ser quemada en el horno de fuego. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres que tengan carácter firme y que no devalúen sus principios y sus valores. Amén. Sí, hermano, pero ahora, pues todo el mundo tiene sexo, yo no sé por qué tú no has tenido. Y empiezan a presionarte, y empiezan de verdad, porque no comparten tus valores y tus principios, y tú empiezas a ceder. Y ahí empieza, hermano mío, a perderse la bendición. Ahí empieza, hermano, una mala conversación que te incluya hace que tú le abras la puerta a la pérdida, a la desgracia, al desastre, a tu vida. A veces muchas cosas no llegan a tu vida de la noche a la mañana. Llegan por la forma en que estás conversando y con quienes te estás juntando. ¿Sí? Hay gente que está influyendo en tu pensamiento, gente que está influyendo en tu conducta. Ah, vámonos de pinta, vámonos de pinta. Te mandaron a estudiar, tus papás te mandaron a andar de pinta. ¿Ah? ¿Qué andas haciendo? ¿No? Ay, hoy no vamos a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, ¿no? Y cuando no tienes trabajo, pastor, ore para que yo trabaje. Tus cuerazos te debemos de dar. ¿Sí? Porque cuando tienes un trabajo, no lo sabes aprovechar. ¿Por qué, hermanos amados, pasan cosas en nuestra vida que muchas las hemos perdido por malas conversaciones? Mira cuál fue el resultado de esta conversación de Eva con la serpiente. Mira el verso 6. ¿Qué dice el verso 6, hermanos? Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. Párale ahí nada más. ¿Por qué la mujer vio que el árbol que Dios prohibía ahora era bueno? ¿De dónde empezó a ver que esto era bueno? Por la conversación que tuvo con la serpiente. Es decir, lo que ella empezó a contemplar, que había algo de bueno en lo que Dios estaba prohibiendo. Y así le pasa a muchos cristianos. Luego dicen, yo si fuera Adán y Eva no hubiera pecado así. Todos los días nos estamos comiendo un fruto, hermano, prohibido. Todos los días. Porque hacemos cosas, hermano mío. Empezamos a buscarle algo de bueno a lo que es malo. ¿No? Una copita no es mala. ¿No? Un cigarrito no es malito. Un toquecito no me hace nada. ¿Sí o no? Le llaman por un toque eléctrico para que aprenda. ¿Sí? ¿No? Y empezamos nosotros a contemplar la posibilidad que hay algo bueno en aquello que es malo. ¿No? De hecho, la serpiente, parafraseando el lenguaje de la serpiente, es que le digo, es que Dios les está escondiendo algo, porque ustedes comen de ese fruto, ¿no? Se están perdiendo de algo, ¿no? ¿O sí o no? Se están perdiendo de algo bueno. Entonces la serpiente, hermano mío, le puso ahí, la serpiente no le dio el fruto a Eva, la serpiente solamente conversó con Eva, pero Eva, hermanos amados, vio en esa conversación que sus valores y sus principios con los que debía regir su vida se tambalearon, ¿no? Y empezó a ver que lo que era malo, ahora dice que lo miraba como algo bueno. Y estamos viviendo en una sociedad donde lo malo se ve como bueno y lo bueno se ve como malo. El matrimonio en parejas del mismo sexo, ¿qué es? Bueno. Y el matrimonio heterosexual es malo, es pasado de moda, esto ya no funciona. ¿Funcionan ustedes? ¿Sí o no, amados? ¿No? Te ven leyendo la Biblia que le dicen, ¡ay! Ya te conocí. Ese libro que me lo conocí. Te vas a volver. Ese es para gente ignorante, ¿no? No es para gente ignorante, hay que saber leer para poder leer, para empezar. ¿Sí o no? Ah, pero si te ven como una revista pornográfica, ¿qué? A ver, regresa un ratito, aquí como que no miré bien el cachete de esa mujer. ¿Sí o no? Regresa de ratito. Mira qué bistec de bolas que por acá, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? Y empieza uno ahí, ¿no? Porque lo malo se ve como bueno. ¿Sí o no? Te ven tomando, te verás sirviéndote tu whisky, tu tequilita. ¿Y qué hacen? ¿No? ¡Ay! ¡Dame un poquito! ¡Oye, pozo! ¡Pozo lindo! ¡No, oye! No, y te llegan todos. Pero te ven tomando tu jugo verde de nopal. ¿No? ¿O no es así? No es así, amados. No miramos lo... Creemos, hermanos, que algo bueno tiene que tener lo malo. ¿No? Más bien, veo a los hombres, los seres humanos, que se quieren convencer a sí mismos de que lo malo es bueno. Tiene algo de bueno.
principio es simple. Si no ha sido bueno para otros, tampoco va a ser bueno para ti. Si no trajo felicidad a la vida de otros, tampoco va a traer felicidad a la tuya. Si no trajo éxito a nadie, también a ti te va a dar fracaso. ¿O no? No necesitas quemarte para saber que el fuego quema. Mira las cicatrices de otros y tú no te quemes. Sé inteligente, sé sabio. ¿O no es así, amado? Porque luego no estamos teniendo cada idea, ¿no? Cada idea que tenemos, que de verdad, amado, la mujer empezó a contemplar en lo que estaba prohibido. Nunca va a haber nada bueno. Y no nos pueden salir las cosas bien si las estamos haciendo mal. Resulta que hay muchos cristianos cínicos y sinvergüenza, porque todavía de que hace las cosas mal, quiere que Dios le bendiga. ¿No? Hasta acá la fea pone. ¿Creen que entre más fea pone la cara cuando ora, Dios más rápido le va a contestar? ¿No? No, hermanos. Mejor ponga un rostro firme ante las tentaciones. Tentaciones siempre va a haber. Nunca ha dejado de haber. Y siempre va a haber tentaciones. Pero hombres y mujeres que permanezcan firmes en sus principios y valores, de esos hay pocos. Y de esos tiene que ser esta iglesia. Una iglesia de hombres y mujeres que sean firmes a los principios y valores de la palabra de Dios. Amén. Aunque se rían de mí, aunque se burlen de mí, yo después me voy a reír de ellos. Yo me acuerdo de mis compañeros de la prepa. No falta que no entraba el maestro, ¿no? Pasaban dos minutos y no va a venir el maestro, vamos. Y todo el mundo agarraba así. Y yo me quedaba sentado. ¿Y tú te vas a quedar? Sí. No, ¿cómo puede ser mala onda? Vente, por tu culpa se va a llover y nos va a reprobar a todos. No, le digo, ustedes tomen su decisión, yo ya tomé la mía, yo me quedo. Oye, tú no seas así, agua fiesta, y me empezaban a decir eso y más cosas. Y yo le decía, mira, ¿tú te pagas el estudio o te lo paga tu papá? No, a mí me lo paga mi papá, pero yo me lo pago. Y yo le estoy pagando una colegiatura en esa prepa para que ese maestro venga y dé clases. Y hay que ser maestro si no viene a dar clase, porque yo bajo la dirección y me quedo. Porque yo no estoy pagando, rompiéndome el ojo, para que el maestro venga y no dé clases. Yo vengo aquí porque me quiero superar. Yo no vengo aquí a echarle el agua. Si quiero echarle el agua, tengo otros lugares. Pero no es aquí. Que agarraban y me decían, no, pero que no sé qué. Y ellos con sus argumentos presionados me querían hasta pegar. Pero en ese tiempo también yo era medio concudo. O sea, aunque era cristiano, me la gastaba. Yo como Chente Fernández, aunque esté perdido, no me sé tragar. Me podía estar pegando por acá, pero más de alguno le tiraba uno, un diente por ahí. ¿Sí? Era así como, ¿verdad? Así. Pero, hermanos amados, yo entendía que no podía ser, si yo quería salir adelante de la vida que tenía de pequeño, si yo no quería vivir los mismos patrones que mi familia vivió, y vivir estancado y en la mediocridad y en la pobreza y en la miseria, yo tenía que tomar decisiones diferentes de las que todo el mundo tomaba. Mire que les voy a dar el secreto para ser pobres. ¿Sí? El secreto para ser pobres. Haga lo que todos los pobres hacen y usted va a ser pobre. ¿Qué hacen los pobres, no? Lo mismo de siempre. En el mismo lugar y con la misma gente. Para que tú algo no encuentres nada extraño. ¿No? ¿Sí o no? El día que alguien que está en pobreza empieza a hacer algo diferente, ese día empieza a ser prosperado. ¿O no es así, hermano?